Saludos de nuevo desde Lebrija, en un partido que acaba de comenzar en la segunda parte, segundo periodo, entre la Balompédica Lebrijana y el Algeciras Club de Fútbol. De momento, empate a cero goles, oportunidades más para el Algeciras en la primera parte, pero esto ya es historia. Vamos a ver qué es lo que da de sí este segundo periodo en un campo en el que un Algeciras, un buen Algeciras, ha hecho cosas, pero tiene que mostrar todavía más, o es capaz de mostrar más, seguro que sí, en el segundo periodo. Lo iremos viendo a lo largo de los minutos en esta 35ª jornada de Liga. Y un apunte, Alberto, que está bien, que eso es bueno, para esto tenemos los matemáticos como tú, ¿eh? Matemáticamente, ahora que estamos hablando de puntos y de lo que el Algeciras puede lograr en este campo, decía yo que con la derrota podría servir, pero la realidad es que es el empate lo que le puede servir al Algeciras para, matemáticamente, que es una anécdota puramente, pero vamos, hay que decirlo, matemáticamente conseguir ser equipo de liguilla. La derrota le dejaría a un punto de ese logro, porque, claro, el Ceuta ha sumado un punto, con lo cual el Ceuta ya sabe que en la clasificación tiene 61, 81 tendría el conjunto del Algeciras, tiene en este momento, aunque con el empate tiene 82. Bueno, lo dicho, que es una anécdota, pero es bueno reflejarlo y dejarlo claro, ¿eh? Sí, bueno, hemos hecho el cálculo de puntos, pues en Liguilla estamos ya hace mucho tiempo y es evidente que tanto San Fernando como Algeciras y Gerena van a jugar Liguilla, que es de una plaza. Pero el tema de las matemáticas y esto que nos sirve una vez para llenar minutos de radio, de periódicos, de webs y demás, bueno, si la Algeciras pierde, que esperemos que no, no será todavía equipo de liguilla. Nadie duda que la promoción está asegurada y se trata de asegurar el primer puesto, que también está muy encarrilado, pero eso sí, es verdad, hay que pelearlo todavía. Mira Melchor. Vamos a ver Melchor por banda derecha, está luchando entre dos hombres, trastabillado el balón, al final se lo lleva el jugador número 6 de la Lebrijana, el esférico. Llega a la línea de medios, ahí está de nuevo el conjunto del Algeciras presionando. Vamos a ver qué versión de este Algeciras vemos, porque el calor va a ser un factor importante. Nosotros un poquito menos. Nos han puesto aquí los compañeros de Radio Lebrija un toldito fantástico. Sí, pero ellos no lo tienen, ¿eh? Ahí en el campo tiene que apretar el calor de lo lindo, y eso significa que, bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los minutos, cómo asimila el Algeciras el calor. Como bien decías tú, primera jornada de verdadero calor, ¿eh? Sí, porque ahora, más allá de las tonterías que siempre hablamos de la hora, estamos con el sol de las 12 y 20. Aunque ya es la 1 y 20, claro. Sí, el cambio de hora que se produjo esta pasada noche. Vamos a ver, el esférico se marcha largo, alto. Ahí se desespera Dani, que era el que metía esa bola, pero le dio con demasiada fuerza y en otra trayectoria diferente a la que quería el jugador, mientras que veo ya calentando a los hombres de banquillo hoy en las filas del Algeciras Club de Fútbol. Un Algeciras que tiene a Mario, a Gabri, a Antonio Jesús y Berlanga. Pronto hará los cambios, Mere. Gabri, Mario y Berlanga en este turno de calentamiento. No sé, Mere, cuál es la intención, qué va a querer, si asegurar el empate. Yo creo que no, que el Algeciras viene aquí a ganar y a sacar todo lo que pueda. Vamos a ver, José Lu, de espaldas para Adri, alto, muy alto, pero la intención era buena, dejarle a un buen lanzador como Adri Pavón, que ya ha marcado goles de este tipo, ¿eh? Sí, su debut ante el arco, verá que el portero también le colaboró, y bueno, Pavón tiene buen disparo, se le ha ido muy arriba, esto es el famoso bote, el césped artificial, no quedaba otro, también tenía a la defensa muy encima. Nada que ver el inicio de esta segunda parte con el del primer tiempo, ¿eh? Menos alborotado, ¿no? Como podríamos denominarlo, ¿no? Más tranquilo ambos. Se han apaciguado un poquito los ánimos, lógico, normal, paso de los minutos, cansancio ya en algunos jugadores, como es normal, y el esférico que sigue siendo para Iván, para la Lebrijana, bola que le llega ahí en la frontal, disparo fuerte pero desviado del número 10 de Reales, la bola sigue siendo para el Algeciras, sigue siendo para Josemi. Esférico que va a sacar desde su área Álvaro, el portero del Algeciras, como bien decía Alberto, hoy de verde, volvió al color más o menos habitual en esta temporada. Vuelve a tocar la Lebrijana, lo hace Dani. Tiene que retrasar, aunque ahora ya manda en largo,
Hombre, el balón jugado no se lo permite el Algeciras prácticamente a la Lebrijana, que le obliga a hacer lanzamientos que en muchos casos pues no llegan a su destino, y es lo que busca el Algeciras en este tipo de presiones, ¿no? Sí, hombre, el Algeciras está presionando otra vez arriba y bueno, a ver qué ocurre. Mira, estamos viendo a Pepelu, que está en su ciudad natal. Era lo que te iba a decir ahora, Pepelu con Iván. Pepelu que ya parece que está entrenando sin molestias, esa es la impresión. No puede tener minutos, ¿eh? Porque además dos partidos en una semana y... ¿Tú crees que el jueves sí, no? Yo creo que sí, creo, ¿eh? No sé, esperemos que de una vez por todas esté. También es verdad que más allá de la desesperación, de que José Luis está solo y tal, hay que entender al técnico, ¿no? ¿Para qué arriesgarlo ahora si lo vamos a necesitar luego? Pues Pepelu, efectivamente, el delantero, el otro delantero que llegó hace ya pues mes y medio más o menos, después de la marcha de Grande, pues pronto tendrá minutos y le dará un poquito de respiro también a Joselu, que está haciendo una magnífica campaña. Vamos a ver esta falta en el minuto 5. Peligrosa va a ser Adrián Pavón el que ponga. O Merino. Es Merino el que va a poner el balón. No, vamos a ver. Es Adri el que está levantando la mano. El esférico muy cerrado. Directamente a puerta. El primero del Algeciras, yo creo que tocó Melchor lo justito, ¿eh? Lo justito, qué bueno la pelota de Adrián Pavón, con fuerza al sitio donde el portero tiene que dudar, y Melchor la peinó y gol. Minuto 6, el primero del Algeciras marcó Melchor. El saque de la falta de Adrián Pavón era desde luego muy, muy, muy cerradito. El balón parecía que entraba directamente, pero no, lo justito, había que tocarlo, lo tocó y marcó el gol el Algeciras, el primero que sube a la casilla en el minuto 6. Pues sí, importantísimo el gol, perfecta la falta botada por Adrián Pavón, y Melchor, que fue una vez más el más listo y marcó el 0-1, que pone la cosa muy bien para el equipo rojiblanco. Ahora hay que aguantar, evidentemente, y si es posible pues buscar el segundo. De momento lo más difícil está hecho, pero queda todavía un mundo, ¿no?, para que esto acabe. Pero sí es verdad que el Algeciras se ha puesto por delante, quizá lo había merecido la primera parte, en esta segunda no había pasado nada, y en un balón parado, yo insisto, el toque de Adrián Pavón, lo veremos luego, lo verá la audiencia en Algeciras Televisión, es espectacular porque va al punto más problemático para el portero. No, además el bote fue justo prácticamente en la línea de gol, complicadísimo ese tipo de acciones, muchos hombres en esa zona. El primero llegó, por lo tanto se lo damos a Melchor, aunque yo creo que parte del gol se lo teníamos que dar a Adri Pavón, que hizo un saque magistral desde esa banda izquierda, según miramos en el ataque del Algeciras Club de Fútbol. Con pierna derecha, Adri Pavón la puso, envenenó el centro y consiguió el primero para un Algeciras que se adelanta, y esto puede empezar a cambiar porque la Lebrijana tiene la necesidad ya de marcar, de empatar al menos el partido. Vamos a ver otro encuentro casi seguro con un Algeciras que ahora sí se va a pensar los cambios. No sé yo cuál va a ser la disposición de Mere, aunque normalmente Mere no es de los que reserva, sino que sigue intentando jugar al estilo Algeciras Club de Fútbol. Sí, además en el banquillo tienes a Mario para más control en el centro del campo, Berlanga para más contundencia, o Gabri y Antonio Jesús para más profundidad, o sea que tienes variantes más que de sobra. Pues así las cosas, ya el Algeciras marca el primero, el jugador Melchor adelanta a los albirrojos aquí en un difícil campo, dificilísimo campo de la Lebrijana, pero que las cosas van marchando. Un guión que, bueno, decía que el Algeciras se estaba manteniendo bien en el partido, no se le estaba yendo de las manos, tampoco estaba teniendo excesivas ocasiones, 2-3 ahí anotadas en lo que llevamos de encuentro, que ya son 45 de la primera y 8 de la segunda parte, pero eso es la grandeza de este equipo, lo que tú decías, la calidad de un conjunto como el albirrojo, que es capaz de marcar en una de las pocas llegadas que puede tener en partidos como este. Vamos a ver, porque la Lebrijana tiene una falta similar a la que marcó el Algeciras, un poquito más pegada a la banda y un poco más alejada, pero muy, muy similar. Ahí está el centro con pierna izquierda. ¿Para dónde, Josemi? ¿Para dónde, Josemi? Porque ese balón a media distancia y no muy cerca de él, había que pararlo, ¿eh? Remate de Real es espectacular. Bueno, la diferencia, la letera la ha tenido igual, la ha metido Josemi, ha salvado el gol. Pues Josemi, que tiene una buena intervención en el minuto 9 de la segunda parte,
Esto se va a complicar porque la Lebrijana va a poner toda la carne en el asador como ahora. Pase, dificultad para el Algeciras, ahí el balón se pasea, no encuentra el rematador y ahora piden penalti, pero bueno, yo creo que incluso estaba fuera para empezar y no fue mano. Vuelve a jugar el Algeciras, lo va a hacer el jugador Adri, este sobre... eso es falta, ¿no? Sí, sí, falta. Bueno, partido se calienta como es normal. Y van a ser minutos en los que hay que aguantar como se pueda. José Mí, Juanfran, yo creo que lo hemos comentado en alguna retransmisión que he tenido el placer de compartir contigo con David. Es de esos porteros que gana puntos, ¿eh? No interviene mucho, pero porque su equipo le arropa bien y demás. Pero cuando interviene son para salvar paradas de gol, ¿eh? Esta era gol, ¿eh? Sí, sí, yo recuerdo ahora en San Juan, en alguna sí. Otra que le dijimos que fuiste el mejor, eso significa mucho. Y es que... es un portero, efectivamente, para eso están los porteros, ¿eh? Lo dicen sí, siempre los entrenadores. Es decir, que muchas veces hay porteros que se hartan de parar, que dependen del equipo que estén, pero un equipo líder que le llegan poco necesita también de un portero que le dé esa solidez, ¿no? Y Josemi es de esos porteros, ¿eh? La solvencia de un Josemi que ha encajado goles, como es normal en toda una liga, es difícil de frenar a grandes delanteros también que tienen los equipos en contra, pero, bueno, 19 goles en contra... en 35 jornadas, está bien la media, ¿no? Ya te digo, ni un gol por partido, vamos. Pues esos son los números de un Josemi que, si no me equivoco, ha jugado todos los encuentros, junto con... yo creo que está en el límite, pero ha jugado todas las jornadas. En el límite, hay un partido ahí que, con el respeto debido, si todo transcurre como va hasta ahora, yo creo que podría ser el de forzar la amarilla, que es antes de ir a La Palma. Bueno, pues así están las cosas que... esto ya es fútbol ficción. Sí, bueno, nosotros pasa que hilamos fino y miramos todos los detalles de este Algeciras Club de Fútbol al que seguimos desde su pretemporada y hasta el final. Ojalá que se pueda conseguir el ascenso, el ansiado ascenso. Ya muchos años, lo hemos visto ya en tantos sitios. La verdad que sí, que no solo es esta temporada, sino que son ya muchas. Pero bueno, ahí está, dando muchas alegrías este año a su afición, a su parroquia, el conjunto albirrojo. Es Melchor el autor del gol, que bien lo hace ahí el jugador sevillano, el jugador del Ronquillo. Ojo, el balón era bueno también, se lo ponía Javi Chico y por ahí aparecía también Adri Pavón, pero sigue manteniendo la bola el conjunto de la Algeciras. Willy, la bola se le escapa al portero, es falta. Ahí en esa zona no se le permite nada. Sí, estaba inseguro Iván, el primer desacierto que ha tenido, y José lo ha estado rápido. Bueno, hay que ir a por ella, ¿no? Le ha pitado falta, ya está. Decía Juanfra que llevamos ya tantos años y viene la gente joven que ya se mezcla pasión y trabajo. No sé qué, no sabe qué está antes, ¿no? Tú eres joven, Alberto, tú eres joven. Sí. Ahí está de nuevo porque Willy y yo más. Ahí está Willy de nuevo intentando parar, frenarlo. Ha hecho Merino, perfecto, Manzano mete la pierna, no, al final Benítez es el que expeditivo manda hacia adelante donde está Joselu otra vez agarrado, no le pitan nada. La bola la va a tener la Lebrijana porque es Willy el que tocó en última instancia. Mere que le da la palmadita en el coco a Willy para ese ánimo necesario ante el calor y los minutos que pasan. 0-1 que gana el Algeciras aquí en Lebrija, minuto 13, segunda parte. Toca el capi del conjunto local, línea de medios que bien lo hizo con calidad Braganza, este para de nuevo el capitán Juande se prepara con pierna izquierda, corta bien Melchor, se equivocó en el pase, Javi pasa cerca pero no, Joselu con el pecho la echa abajo y se equivocó en el control, ahí estuvo rápido el jugador local y ahí entre dos hombres tapan la llegada de Reales, entre Víctor González, un auténtico cerrojo, un seguro, y Benítez, que también está haciendo una magnífica campaña, todo eso unido han hecho que no pudiera llegar Reales a ese balón cerca de la portería de Josemi. Ahora de nuevo es Víctor para Manzano, un poquito de complicaciones, pero viene al portero que con el interior manda lejos de la posición de su portería. Es Manzano, pisa la bola, bien para Melchor, tiene ahí a Javi Chico, se la pone bien, el centro del capitán puede llegar, amaga el primero con pierna derecha, ahora sí en corto tocó Dani y el esférico vuelve a ser de la Lebrijana que con el capitán, con Juande, manda largo. Bueno, ahí hay codazo.
Ahí hay codazo de a Benítez, no señaló nada, pero se llevó una buena, ¿eh? En su aductor. Bueno, perdón, en la parte de lo lumbar, sí. Zona lumbar, la verdad es que Plata ha hecho un gesto bastante feo, no ha sido el clásico apoyo del empujoncito que fue una parte del fútbol, sino ha metido el codo en la zona lumbar y le ha podido hacer daño a Álvaro, afortunadamente se ha recuperado. Se ha levantado sin problemas. Estamos en una fase de partido en el que aguanta bien el Algeciras moviendo y sin perder los papeles, pero la Virgena aprieta, ¿eh? Sí, estamos en otra fase esa rara como en la primera parte, bueno. Perdón, eso es tarjeta clarísima, por detrás, sin balón, sin opción a balón, quería decir, amarilla. Puede ser hasta roja. Ya, pero no se la va a enseñar, la va a enseñar la amarilla. Lo que pasa es que le están recriminando la patadita de Adri Pavón, ¿eh? Es que es una agresión, ¿eh? Sí, cogió en la pierna que dejaba atrás el jugador del Algeciras y le dio la patadita para cortar la jugada. Lo que pasa es que la dio a destiempo. Esas cosas pasan, pero pasan con un poquito más de habilidad, no tan descarada, ¿no? Aparte de protestar porque, bueno, intenta pedir la roja y tal, yo creo que están protestando sobre todo la reincidencia, ¿no? La reincidencia, que no salía de la Lebrijana, ¿no? En la primera parte ahora nos están haciendo muchas faltas, ¿no? Y algunas, además, contundentes, ¿eh? Pues el balón y la jugada está parada a la espera de saber. Yo no la he visto la tarjeta todavía. Amarilla, ¿no? Bueno, pues yo ahora se la voy a enseñar. Amarilla. Sí. Podía haber sido peor. A pasar que la posición en la que ha sido, cerca de la línea de medios. Bueno, yo creo que en casa no la va a enseñar a la roja, pero que se podía haber enseñado, ¿eh? Las protestas de los jugadores de la estrella, yo creo que van encaminadas, lógicamente, intentar meter presión, pero sobre todo eso, ¿no? Que la de Brijana, y repito, que el fútbol es un deporte de contacto, pero hay algunas faltas que podían sobrar. Es decir, otra cosa es que vayas con virilidad al balón, con presión, codos y tal, pero hay algunas, esta y tres o cuatro más que ha habido, que oye, han echado, como decía alguno, la naranja, ¿no? No, Adri además es que encarrilaba, iba camino de la portería, no se lo pensaba, iba en velocidad, cuando al final vamos a ver si se saca de nuevo el balón. Lo que sí veo es primer cambio en las filas de la Algeciras pronto, no va a ser en esta parece, y como tú bien has dicho, la seguridad de Mario, la veteranía, el reposo en el centro del campo, ha sido la elección de Mere, que tiene a Berlanga también, finalmente, bueno, veremos el cambio porque todavía no se ha producido, pero va a ser Berlanga, sí, estaba mirando el ángulo contrario. Vamos a ver, Willy va a sacar la falta, la cuelga en el área donde está Melchor, vértice del área, se revuelve ahí Melchor, el centro lo puede poner, lo pone, despeja la defensa y sigue luchando Dani también junto con Melchor, que está entre dos hombres de la Lebrijana, pero incansable, luchando por esa bola en cada metro de campo. Y ahí llegó Mike solucionando a su estilo. Ha sido falta de Mike, pero se han dado todos, ¿eh? Unos y otros. Bueno, pues entra Adri Pavón, que tuvo que marcharse después de esa jugada anterior. Primer cambio también en la Lebrijana y cuando quiera el árbitro, primer cambio en el Algeciras, que es el que más nos interesa, con Berlanga, ¿eh? Sí, finalmente, aunque Mario también podrá salir, porque tiene todavía por realizar tres cambios en las... ¡Ojo! Balón en el punto de penalti, ha sacado Willy y ahí piden penalti y lo señalan. Amarilla a Javi Chico por protestar. Yo realmente me la tienes que explicar, Alberto, porque yo no he visto nada para que sea penalti. Explícamela a mí también, porque no... Yo creía, fíjate, yo pensaba que había pitado simulación y que iba a enseñarle tarjeta amarilla al jugador de la Lebrijana. Pero... Pues circunstancia que habrá que analizar con tranquilidad, pero no daba la impresión de que hubiera pasado nada. Punible para señalar penalti y ahora va a ser un rosario de tarjetas, hay que bajar los ánimos, ¿eh? Si no, al final va a ser un descalabro esto y el equipo tendría que serenar un poquito los ánimos. Sí, bueno, la verdad es que está muy, muy enfadado ahora la Cierra porque yo creo que no ha sido penalti, pero oye, lo ha pitado y ya no queda otra que intentar pararlo y si no, pues seguir, va a tirar Reales. El número 10, Reales, tras la señalización de este penalti, minuto 18. Sí, aquí... Esta jugada va a traer cola. Sí.
Bueno, vamos a ver qué ocurre porque... A ver, a la calle, Willy. Me da que a la calle, Willy. Vamos a ver, no, José Lu. Roja. No, Javi Chico, Javi Chico, Javi Chico, ¿eh? Uf. Está enfadadísimo, como es normal, pero la jugada... Ya decía yo que podía tener consecuencias peores. Ahora los está teniendo, porque el penalti ya, de por sí, es que ahí es donde hay que bajar los ánimos. Yo sé que el equipo trabaja mucho, trabaja para ganar. Estas cosas no te las explicas. A veces tienen hasta razón, pero no pierdan los papeles. Sí, es difícil, ¿no? Desde aquí se puede decir, estamos un poco más acelerados, ellos están todavía más que nosotros, ¿no? La verdad es que Javi ha protestado vehementemente porque entiende que es una injusticia y, bueno, ya como tú bien decías, ¿no? Hay que intentar tener la cabeza fría, es complicado, el penalti está pitado, todavía no se ha lanzado y ahora vamos a afrontar los últimos 25 minutos con un futbolista menos. Es que vamos a ver las consecuencias de esta jugada en la que vio la amarilla primero Javi, vio la segunda cartulina amarilla por protestar el capitán y se tiene que marchar al banquillo, se tiene que marchar a la caseta, queremos decir, y el penalti hay que lanzarlo. Va a ser Real, es el número 10, en el minuto 21. Fíjate, han pasado 3 minutos con todas estas cosas. A ver lo que es capaz de hacer Josemi bajo los palos. Real es preparado ya, el número 10 de la Lebrijana. Señala al colegiado que lo puede realizar el lanzamiento cuando crea conveniente. Jugada muy importante para el desarrollo del partido, con la cartulina roja que ya hemos visto a Javi Chico. Reales que va a coger carrerilla hacia el amago, la paradiña y el gol. El gol de Reales que engañó a Josemi. Hizo ahí una paradiña y al final consiguió que se tirara para el lado contrario el portero. Sí, aguantó bastante y bueno, al final empate y lo que es peor, vamos a jugar los últimos 25 minutos con uno menos ante un equipo que lógicamente ahora se va a venir arriba y que va a apretar muchísimo. ¿Cómo cambia una jugada un partido, eh? Y es que la tengo que ver porque en realidad ahí pasan cosas que desde nuestra posición no se ven, pero aparentemente no había pasado absolutamente nada, ¿eh? Yo, insisto, creía que le iba a mostrar tarjeta amarilla, creo que ha sido el propio Reales, por simular penalti, pero bueno, pues 1-1 y ahora ya el punto sí es bueno, ¿eh? Pues sí, pero bueno, vamos a pensar, cartulina amarilla, no sé a quién, pero creo que a Máiquez, rosario de cartulinas. Máiquez, Willy, las dos de Javi Chico y hay que parar ya. Mientras tanto, el cambio se ha producido, no sé, vamos a ver por quién ha sido. Por Adrián Pavón, ¿puede ser? Sí, Adrián Pavón se retira, entra Berlanga y saca el Algeciras rápido, aunque esto vamos a ver, porque la Lebrijana ahora sí tiene un plus de motivación. Claro, ha empatado, estaba pasándolo mal y encima el rival está con uno menos, ¿no? Casi nada, lo que ha pasado en este Ecuador de la segunda parte, minuto 22 y medio, el partido abierto 1-1. Y esto, pues todavía tiene mucho por dar, que les vamos a contar. Seguro que nos muestra cosas todavía este partido. El Algeciras con 10 va a tener que doblegarse ante un buen equipo en casa y ante el calor que ahora va a hacer mella. Huelga decir ahora mismo, Juanfra, que el empate es bueno, ¿eh? Sí, sí. Hombre, está claro que este Algeciras líder con una diferencia importante, no definitiva, pero sí importante en la clasificación, puede tomar riesgos y por qué no soñar con levantar un partido pese a la inferioridad numérica. Lo que pasa es que el partido está entrando en una dinámica que no le interesa al conjunto albirrojo. No entiendo el arbitraje que está haciendo porque eso sí puede ser tarjeta para Berlangar, el penalti. No sé, lo ha parado, ¿eh? De todas formas ha tardado en señalarlo. Yo, como tú bien dices, no pensaba que iba a ponerla, a señalar la pena máxima. Cambio en las filas de la Lebrijana, se marcha el número 9, se marcha Plata, entra en el campo con velocidad, con prisa, un jugador, no lo hemos visto, ahora veremos el número, es el número 12, hablamos de José Mari, el que ha entrado en este minuto 24
de la segunda parte. Bueno, pues Josemi, que va a poner el balón en juego. Y Mere, que habla con, ahora sí, Mario. Para mí será el segundo cambio probable en las filas de la Algeciras. Alberto. Sí, hay que reforzar ahora el centro del campo. Ya está Berlanga metido ahí con Manzano. Pavón tenía tarjeta amarilla. Supongo que Willy tiene papeletas para marcharse. Saca pierna derecha Josemi. La bola cayó cerca de José Lupero. La defensa y el portero Iván tenían ventaja. Ha crecido ahora la Lebrijana. Tendrá que aguantar como pueda esta embestida el club albirrojo, el Algeciras Club de Fútbol, hoy sí, de rojo y blanco. Son pocas las jornadas que fuera de casa puede jugar con sus colores, pero hoy sí viste los habituales. Su primera equipación es Dani, hacia la derecha buscando, hacia la izquierda, perdón, buscando a Enrique, ese número 6. Ahí se revuelve el conjunto de la Lebrijana, disparó como pudo, chocó al disparar con Benítez. Yo creo que se hizo un poquito de daño Enrique. El caso que la bola le llegó con menos complicaciones al guardameta del Algeciras, que va a sacar con pierna derecha, mientras que se colocan los suyos y con menos prisa que antes, todavía, porque cuando marcó tampoco tenía demasiada prisa, cuando marcó el Algeciras, queremos decir. Pero ahora a este partido hay que enfriarlo un poco y volver a reponerse del revés, del gol, del empate del conjunto de casa. El propio público lleva en volandas ahora a los suyos. Muy bien Mike cortando la bola ante la internada de nuevo del conjunto sevillano. Es de nuevo Dani, uno de los hombres más activos en las filas de la Lebrijana. Bueno, no me creo que le pidan penalti. Ahí hubo un choque, pero nada más. La bola la pelea Willy en la línea de medios y se la va a llevar. Se lleva la bola, el pase es bueno para Joselu. Vamos a ver, fuera de juego. Fue fuera de juego, pero la jugada era buena, ¿eh? Sí, era una buena internada, hombre. Es decir, lo que le queda es intentar crear alguna y aprovecharla, sobre todo porque creo que no vamos a poder crear mucha con la inferioridad. A pesar de que es un pequeñito, pero el rival está apretando y mucho ahora, ¿eh? Sí, sí, ahora toca jugar a la contra y en alguna de ellas a lo mejor encontrar a ese Joselu, a ese delantero que es capaz de solucionar a veces partidos casi él solo. Se entiende lo del solo. La bola que sigue siendo del conjunto algecireño, que va a sacar desde suelo. El esférico lo tiene Willy y junto a él está Manzano, que puede ser él, sí, va a ser el sustituido. Manzano se retira, entra Mario. Bueno, relevo más o menos normal, el que nos venía acostumbrando el técnico. Centrocampista por centrocampista, uno más creativo, Manzano, por otro más sólido. Con más pegada, más llegada arriba, Mario, bueno, una falta o algo puede... Una torre, ¿eh? No olvidemos la altura de Mario, ahí ha controlado, parecía, con el brazo. La bola sigue siendo de las Algeciras, Willy, bola suelta a los pies de Iván, que tiene que coger la pelota con las manos. Bueno, segundo cambio en las filas de las Algeciras, que juega con 10 desde la expulsión de Javi Chico en el minuto 21... Minuto en el que llegaba también el gol. Ya han pasado de estos 7 minutos y está campeando el temporal como puede las Algeciras, ¿no? Sí, hombre, la gente lo va a protestar todo, lo lleva protestando desde el primer minuto y bueno, las Algeciras tiene que mantener la calma, aunque no es fácil, ¿eh? Porque sobre todo no por el empate, sino porque los jugadores sienten, ahora sí, tarjeta para Enrique, los jugadores sienten que ha sido muy injusto, ¿no? Ya decíamos que las Algeciras ante equipos que jueguen se le da bien, pero claro, las circunstancias del partido han cambiado. Y también comentaba que el darle un poco de vida al rival con ese gol puede complicar las cosas. Cambio en las filas de la Lebrijana. Se marcha el número 7, Corral, y entra
el número 14, Juanma. Entre José Mari, ahora Juanma. Dos cambios también tiene realizados Joaquín Hidalgo, el técnico sevillano. Yo creo que piensan como tú, ¿eh? El empatito no está nada mal. Se suma y se sigue, pero hay que aguantarlo como jabatos. Una jornada menos, la misma distancia con el San Fernando de la pasada, 7 puntos, 8 con el Gerena, que reduciría 2. Pero al final es una jornada menos, ¿no?, que descontar. Y este era un campo, lo decíamos antes, donde, bueno, pues era de la serie más complicada, tal y como se ha puesto el partido. Era muy bueno el 0-1, iba encaminado, pero las circunstancias hacen que ahora mismo el empate sea bueno, que la decisión no renuncia, ¿eh? Es Berlanga el que lucha por ese esférico. Ahí el jugador de la Lebrijana se lo lleva, jugado el balón. Dani, falta de Mario y tarjeta. Amarilla para Mario. Son muchas las tarjetas ya, Alberto. 5 quizás, 6 con la segunda. 7 con las 2 de Javi Chico. 5 y las 2 de Javi Chico. Pues 5 y 2, doble amarilla, efectivamente. 7 cartulinas de los partidos que yo recuerde con más cartulinas de las oficinas de este año, ¿eh? La Lebrijana 3. Ojo, vamos a ver, Benítez. Bien a córner, aprieta la Lebrijana. No, un partido al final con 10 cartulinas. Ya veíamos desde el principio el juego que iba a ser duro, ¿eh? Ya dijimos que no hacían prisionero. Y vuelve a sacar la pelota desde la esquina el conjunto de azul y blanco, que hoy ve cómo tiene al líder contra las cuerdas en el resultado 1-1, pero con 10 las cosas no son fáciles. Campo siempre difícil para los equipos de arriba. ¡Ojo, el balón! Que paseó en el área pequeña y que fue clarísima la jugada, ¿eh? Pues sí, una buena jugada de Luigi, que ya lo decíamos en la primera parte. Y el remate, bueno, pues era en boca de gol. Creo que ha sido de Juanma, el recién incorporado. Y bueno, pues afortunadamente no ha sido de Reales finalmente. Nos hemos librado, ¿eh? Porque era el 2-1. Pues peligro en la portería de Josemi. Reales que no llega para ese remate, pero balón envenenado que paseó por el área chica. Sí, llegó a rematar y lo hizo afortunadamente cruzado sobre el portal de Josemi, que ya no llegaba, ¿eh? Pues así las cosas. El partido consume su minuto 32. El Algeciras se encierra como es normal, se defiende como puede de este buen Lebrijana. Y es que recuerden que desde el minuto 21, minuto en el que se señaló un penalti, se quedó con 10 el equipo de Mere, después de la expulsión de Javi Chico. Ahora se equivocó en el pase, algo que agradece este Algeciras, que tiene por delante todavía 12 minutos. Todavía tiene un cambio más, tanto un equipo como otro, no sé. Yo creo que ya tiene algún jugador preparado, me parece que es Antonio Jesús. Sí, creo que Antonio Jesús el que va a entrar. Intenta buscar un poquito de profundidad por la izquierda, ¿no? Sí, yo creo que las bandas, los centros, para intentar. Otro hombre con pegada también, desde fuera del área. Bueno, yo creo que bueno, que se trata también de refrescar un poquito, ¿no? Vamos a ver esa bola que no llegó a la proximidad ni de José Lu ni de Melchor. Y ahora sí es fuera de juego. Protestado también en la grada, pero yo creo que claro, ¿eh? Sí, era bastante claro. Final, ahora que ya la gente está un poco metiendo en el partido, se ve que hay gente. No una cosa de locos, pero sí bastante gente, más de la que parecía en principio, por aquello de que el sol pues ha repartido mucho a la gente por el campo, ¿no? Buscando la sombra. Y es que hace mucho calor en esta mañana de Domingo de Ramos aquí en Lebrija, la localidad sevillana, jornada 35, donde el Algeciras rinde cuentas, rinde visita en esta liga 2014-2015. Interminable liga. Sí, es
Otro tema también para hablar de él. Este grupo décimo está condenado por su composición de 22 a jugar más partidos que el resto, que también tiene algo que ver luego a la hora de la liguilla. Llevan a llegar más fundidos, no han descansado nada, ni Navidad, al revés. En vez de descansar, se jugaba miércoles, domingo y cosas así, ¿no? Pero bueno, es lo que hay y con ello hay que jugar. Ahí está tocando de nuevo Enrique, el 6, que está muy activo. La bola la corta Víctor. Dirás, lo que está haciendo ya es sacar la bola, no la juega. Sí, a Chicaragua no queda otra, tampoco la presión de ellos es muy agobiante, pero sí es verdad que balón es parado, balón al área, y bueno, están cada vez más cerca, obviamente, porque el jugador más se nota, el jugador de más, aunque la decir intenta tocar y defenderse con la pelota, ¿no? Sí, alguna genialidad puede dar sus frutos. Ahí está bien, qué bien. La aparece entre Mario y Joselu, el balón al final a la portería. Pero la idea era buena. Lo que pasa es que se quedó Mario un poco indeciso. Sí, se quedó Mario ante la dejada de tacón de Joselu y podía haber tenido una muy buena ocasión. Bueno, en una de estas hay que aprovecharla, a ver si cae alguna en estos 10 minutos que resta. Pues vuelve a jugar la Lebrijana. El Algeciras se defiende como puede. Corta bien Berlanga. Era Luigi el que quería entrar, ahora Joselu se pelea con el capitán, con Juan de. No sé, Joselu, por qué se ha quedado frenado. No puede más. Nah, yo creo que está ya cansado. No puede más, el calor, la paliza, le está diciendo, hombre, al pie que no puedo más. Y además, Joselu, la ventaja que tiene en estos casos es que él aguanta muy bien la pelota y le da al equipo tiempo para salir un poquito de oxígeno. Puede buscar la falta o puede por lo menos entretener un poquito a que el equipo salga. Mientras tanto, Antonio Jesús, que ya está en el campo, para que lo sepan, el tercer cambio que se ha producido muy rapidito en la jugada anterior, vamos, ni lo hemos visto, yo es que acabo de ver ahora por la izquierda a Antonio Jesús, y te voy a decir quién ha sido el sacrificado, porque no lo veo. Ha sido Willy. Willy, ahora sí, estaba viendo, efectivamente, Willy, pero ha sido rapidísima, ¿tú lo habías visto? No, he visto a Willy en el banquillo, por eso te he dicho, está Antonio Jesús y Willy. Pues ya se realizaron los tres cambios, por lo tanto. La falta que ha habido ahí con Mario en el fuera de juego y bueno, el protesta que ha habido y demás. Bueno, pues los tres cambios se han realizado. Ustedes dirán, pero ¿cómo no lo han visto? Es que estamos en el ángulo contrario, una posición difícil y sobre todo que se ha realizado con muchísima rapidez. Lejos de perder tiempo, el Algeciras quiere resolver esto con el empate o con la victoria, pero va a tener que sufrir, como en esta jugada. Entra hasta adentro, pase de la muerte, córner. Sí, sí, ha tocado ahí en Algeciras, aunque Mike decía que no, pero sí es córner. Toca sufrir, Alberto, no hay otra. Sí se han puesto las cosas en este partido, que estaba muy bien encarrilado. Sí, hombre, ya sabemos que íbamos a sufrir. Lo que pasa es que el condicionante de la expulsión, el penalti y todo lo que ha surgido, pues hombre, que íbamos a sufrir lo sabíamos, pero quizás se ha desencadenado todo de una manera muy extraña, ¿no? 37, segunda parte, saca el balón, no. Remata el balón, mejor dicho, con peligro. El conjunto sevillano, la bola seguirá siendo de Josemi, es decir, seguirá siendo del Algeciras. Estamos a falta de 8 minutos con el 1-1 empate. Marcó el Algeciras por medio de Melchor. Aunque ya digo, medio gol lo hizo Adri Pavón con un saque de falta magnífico. Tocó Melchor lo justo para que entrara la bola. Y el gol de la Lebrijana fue de penalti en un partido en el que se quedó con 10 en esa jugada del penalti por protestar la expulsión doble amarilla para Javi Chico. Melchor, del Ronquillo, que vuelve a luchar esa bola, pero no ha podido. Y es que ellos tienen ese pequeño plus de motivación pensando en que todavía este partido se puede levantar del todo. Ellos además, voy a decir que estaban muertos con el 0-1, pero estaban en un momento ya de que dudas, de que no se puede, y claro, se han encontrado con el penalti, con la expulsión, y lógicamente se han venido arriba. Sí, porque todo lo que planteas durante la semana lo ves cerca, y es decir, ellos buscan el ganar al líder, que es que es el objetivo de todos los que se enfrentan ante este Algeciras que reactiva a los conjuntos. Ahí Maíquez cae, posición complicada. El árbitro se va a preocupar por un Maíquez que ha caído y se ha podido hacer un poco de daño en la zona lumbar, en la cadera. El caso que ya se levanta el lateral derecho y vuelve a ser bola para Benítez, que la saca rápido buscando la cabeza de Antonio Jesús. Es Mario, lucha la Lebrijana y se hace con ella por medio del jugador número 12.
de su jugador José Mari. Bola que volverá a sacar el equipo de la Lebrijana. Cambio. Reales se retira. El autor del gol. Sí, entra Álvaro. El autor del gol se marcha y entra Álvaro. El número 15 de la Lebrijana. Bueno, pues a esto le faltan 5 minutos y lo que quiere añadir que será algo, ¿eh? Porque se perdió mucho tiempo en la jugada del penalti. Yo creo que los 3 minutitos van a caer seguro. Sí. Pero sí, se va a hacer largo este partido en el que el Algeciras tiene que medir todas sus acciones, tiene que dosificar sus esfuerzos. Y fíjate ahí, Joselu, entre dos hombres, como lucha, intenta presionar, pero ya le cuesta llegar. Es normal, son muchas las carreras que ya se ha pegado el bueno de Joselu, no en el partido, sino ya en la temporada, ¿eh? La aportación de Pepelu es necesaria ya en este momento para este jugador. Joselu está ya más allá de la reserva, ¿no? Hay que encomiable, ¿no? En lo que está haciendo, cuando ha metido goles, cuando no los ha metido, el trabajo, todo, ¿no? Sí, pero tiene que aguantar, guardar, reservar para lo que tiene que ser la hora de la verdad, la liguilla de ascenso, no llegar fundida, como le ha ocurrido a algunos equipos, con caso del Gerena, al menos por los resultados, que han acabado fundidos de tanta competición, y eso se paga, ¿eh? Sí, bueno, siempre hay esos ciclos, ¿no?, de puntas y tal. La Decina yo creo que lo pasó después de Navidad y ganando. Es lo mejor que ha hecho el equipo, ¿no? Cuando peor ha echado por aquello de la carga de partido y demás, lo ha hecho ganando. Es verdad que en extremo y tal, pero al final ha sacado muchos puntos ahí, ¿no?, en ese tramo peor. Juega de nuevo la Lebrijana, lo hace a través de su jugador, el número 11, ahora Enrique, era antes Luigi, ahora es de nuevo Enrique, el centro de Dani, la cabeza de Maiquez y el balón que lo pone Melchor sobre Maiquez, que despeja, mandando a la línea de medios, donde está el hombre más adelantado del Algeciras. Ya se juega solo en un solo terreno de juego, en el campo del Algeciras. Ya no queda otra que aguantar. Ellos tampoco, los peligros que crean es la sensación de estar allí, balón al área, pero no es jugada, cuidado. El centro permite un nuevo córner, aplaudido. Mucho córner, mucho balón aéreo y, bueno, claro, siempre está la incertidumbre, ¿no? El balón es verdad que está muy cerca del portal de Josemi, que tampoco esté sufriendo mucho agobio, pero es verdad que la pelota está allí. Sí, es lo que te iba a decir. Yo en la segunda parte tengo señalada, pues, poquitas jugadas. Y, bueno, ahí está de nuevo el saque, muy pasado, tanto que no tiene rematador, tiene que luchar por lo que no se fuera, pero no lo consigue. El técnico, el jugador del la Lebrijana, ese número 15, que es Álvaro. Bueno, la bola la tiene el Algeciras de nuevo, que va a sacar de puerta. Lo hace Josemi. Allí intentó tocar Mario, no lo consiguió. La echa abajo el conjunto sevillano. Esférico dividido. Se pedía mano de Víctor, yo creo que no hubo nada. Pero ya es que lo piden todo, ¿eh? Y ahora Joselu, que se desespera ante esa señalización. Eso es lo que dice Joselu, que a él se las pitan todas en contra, pero a favor no. Un arbitraje hogareño, ¿eh? Sí, hombre, aprieta siempre este tipo de público. Bien, Maiquez, el corte perfecto, la bola. Eso es cartulina para Dani. Efectivamente, nueva cartulina que hace la número 12, creo, de partido. Pues es la cuarta para el Gerena, para la Lebrijana. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Pues la 11, que está bien. En este partido, que tampoco es que haya habido... No ha habido entradas duras, pero sí, ha habido un momento ahí de un poco de más alboroto, algunas faltas, también la de Mario, que ha sido muy espectacular, y bueno, al final 11 tarjetas. La verdad. Casi nada. Bueno, jornada 35 que se está consumiendo ya los últimos instantes, 44 minutos, falta uno más, lo que quiera añadir, que no nos lo han señalado todavía, esto está a punto, por lo tanto, de finalizar. Ni lo han señalado ni nos lo van a señalar. No, a veces te sacan una tablilla, pero no sé si la tendrán preparada o no. El caso que yo creo que sí, que 3 minutitos hay que añadir mínimo por el hecho del tiempo perdido, sobre todo en el minuto 21 con aquella jugada del penalti. Vuelve a ser
Juego para la Lebrijana, que toca, triangula y lo está haciendo bien. Ahora más apuros para el Algeciras para frenar este equipo. Ojo, balón suelto ahí, Benítez bien sacando y permitiendo a Antonio Jesús que evite que se marche por línea de banda. Falta. Es falta de Enrique. El público protesta esa acción. Y vamos a ver. No creo que enseñe la cartulina, pero si es así, se va a quedar con 10, ¿eh? Ahí hay una pequeña disputa, al menos dialéctica. Amarilla para Enrique, la roja. Doble amarilla, la roja. Se enfada mucho el público. Es mal árbitro. Es de mal árbitro. Es querer dejar los dos con 10. Pues se queda en el 45. También con 10. El conjunto de la Lebrijana. Y hay que jugar ya el tiempo de prórroga, que no sé exactamente cuánto añadirá. 10 faltas peores que eso. 10 faltas peores que eso. Y no ha enseñado tarjeta amarilla. Y ahora lo que quiere, bueno, ha acabado los dos con 10 y ya está. Pero bueno, no es lo mismo con el 0. Mira, Mario. Vamos a ver, Mario. A la media vuelta, era buena la idea, pero efectivamente un poquito precipitado. Sí. Ha visto, pensaba que, hombre, la verdad es que es lo lógico, ¿no? Pensar que tienes a alguien detrás tan cerca del área. Y Mario, pues ha dicho, bueno, pues engancho y rápidamente a tirar, ¿no? Bueno, lo ha hecho bien, la pena es que se ha ido fuera. Vuelve a ser bola para el conjunto local. Saca a la cabeza de Mario, que se la pone a Joselu. Es falta. Y a Joselu le dice una, otra, otra. Sí. El árbitro lo sabe también, pero estas cosas, a ver, juega en un campo que aprieta. Hecho, lo peor que se puede querer hacer en el arbitraje que es ser diplomático, con lo cual ha hecho al final un mal arbitraje. No solo por el penalti, que es muy, muy dudoso, por no decir que inexistente, pero bueno. Con 12, con 12 tarjetas y dos sí. De ellas rojas, ya está, por doble amarilla, casi nada. Va a ser Antonio Jesús, pierna izquierda, vamos a ver el bueno, pero el portero está ahí, en su sitio, pero eso, ese tipo de acciones son peligrosas. Ojo que ataca la Lebrijana, que también tiene 10, Máiquez se frenó, ahí el balón lo tiene Benítez, es falta, no, sigue jugando el Algeciras, lo da por bueno, para ahí el jugador Melchor, ahora en este tiempo de descuento. En el que se juega aprieta mucho el público, como es normal, piden todo a favor de su equipo. Tiene que serenarse el Algeciras, que de momento empata el Lebrija. Es bueno el resultado, 1-1, vuelve a ser balón dividido. ¿Para quién? Para Mario. La bola la tiene Mario sobre Antonio Jesús. Córner. Bueno, pues yo creo que va a ser la última de peligro, ¿eh? Esta es la que vamos a tener, ¿no? A ver. A ver cómo resuelve esta jugada el Algeciras, que pone a todas sus torres al remate, deja atrás a Máiquez y Merino. Ya está Josemi también con ganas de rematar, pero yo creo que han dicho aguántate. Saca Antonio Jesús, balón que cae en el área. Una posición en la que Víctor remató. Y vamos a ver, penalti. No sé, vamos a ver, porque como sea, penalti, y creo que lo ha señalado el Linier. Creo que lo ha señalado. Yo he visto una situación en la que Víctor ha rematado de cabeza. Yo he dicho mano. Y parecía que el balón en el bote ha hecho algo extraño. Y ese bote. Y el Linier ha sido el que lo ha avisado, ¿eh? Pues va a ser penalti. Sorpresa en el campo de la Lebrijana por esa señalización en el minuto 48, ya en no, tiempo de minuto, descuento. Sí, 92, ya 93. Es la última jugada del partido, vamos a ver. Bueno, está el público sorprendido, todo el mundo. La verdad que es algo. Que y lo ha señalado en línea, ¿eh? Ha sido en línea, sorprendente. La verdad que todo el mundo se pregunta cómo se ha señalado, pero así ha querido igualarlo todo, ¿eh? Yo creo que ha querido igualar todo lo que hoy en este partido, pero se va a beneficiar de ello el Algeciras, al menos con el penalti. Vamos a ver si es capaz de lograrlo. Joselu va a ser el encargado. Casi nada, Alberto. ¡Qué responsabilidad! Vamos a ver, porque estamos en tiempo ya de, como digo, de descuento. Tiempo añadido. Habrá pocas acciones más. Va a ser Joselu, pierna derecha. ¡Gol, gol, 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 gol!
Gol de Joselu en el 94. Marcó el Algeciras, marcó el 1-2. Y ahora sí, complicado este momento para el Línea, complicado para, lógicamente, porque los ánimos de Lebrija están muy, muy calentitos. Pero de verdad, el gol llegó, el segundo del Algeciras, subió al marcador en una jugada que, pues fíjate, de un córner. Yo creo que el balón, como digo, ese bote fue un extraño. Y final del partido, final del encuentro, Alberto. Sufrido, primero, ¿eh? Sufridísimo, pero fíjate el Linier como evitando problemas, se va directamente por el túnel. Partido para recordar con los últimos acontecimientos del encuentro, ¿eh? Bueno, es la demostración de que un árbitro puede montar un lío, ¿no? Porque yo creo que los dos penaltis han sido muy, muy, muy dudosos. El último además ya, yo creo que ha sido mano, pero el árbitro no había visto nada. El Linier, la verdad que ha sido valiente, ¿eh? Ha sido muy valiente y bueno, Joselu, con una tranquilidad pasmosa, ha dado tres puntos, Juanfra, que valen medio título, ¿eh? Pues fíjate lo que al final ha pasado aquí en el campo de Lebrija, uno de esos partidos que tienen muchos momentos para analizar, pero ya les contamos lo más importante. Ganó el Algeciras, lo hizo en tiempo de descuento, en un penalti sorprendente, en lo que ha señalado en Línea, porque ha sido en Línea que lo ha marcado. Al final gana el Algeciras. Nos alegramos por este resultado, nos alegramos por este Algeciras que está ahora felicitándose con su afición. Nos marchamos, Alberto, con esa felicidad, bueno, lógica de algo inesperado. Yo daba el empate por buenísimo, pero, por cierto, quiero destacar la tranquilidad de Joselu para, con lo que había, a lo pánico. Bueno, el árbitro va a tener más de un problema para acceder al túnel de vestuario, que creo que ya ha sido, pero para salir ya será otra cosa, ¿eh? Porque el túnel, fíjate que es poco menos que una ratonera, ¿eh? Bueno, la Algeciras se felicita, vaya victoria en media liga, ¿eh? Gracias, ahora Alberto. Sí, a ti un placer una vez más. Y enhorabuena también por lo que te toca. Vamos. Nos despedimos, nos marchamos la próxima semana, el jueves, se lo contaremos desde Guadalcacín, será la próxima salida de la Algeciras. Recuerden, hoy aquí en Lebrija, con muchas cosas que han pasado, no se pierdan el partido, con este encuentro sorprendente al final se ganó por el resultado de 1-2, victoria del Algeciras, goles de Melchor y de Joselu. Despedimos con estos tres puntos que valen, como bien decía Alberto, media liga. Nos marchamos, hasta la próxima semana. Adiós.